Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Continuamos por acá, ya que el día de hoy hay fiesta, va mucha. Hoy sí hay fiesta, solo que no hay globos, pero fiesta sí, entre el grupo nomás. Porque tenemos dos nuevas. Ah, no, y sí, dos nuevas. Conmigo son tres nuevas. Sí, tres nuevas. Conmigo son cuatro nuevas. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Y la tapadera pues de este? Sí, entonces por eso se va a hacer una comidita, una comida así, algo Correcto, rápido, algo así es. tomatillo, nomás con limón. Y Ay, aquí qué el rico. pollito, ¿eh? Sí. Ahí está el pollito. Está el jueguito, no va. No arde, Mira. va. Se apagó. Sí, pues entonces aquí estamos todos. Un almuerzo de bienvenida, doña Catita, le vamos a hacer preparada por las manos de nosotros. Sí, pues ¿La tapadera? entonces. Sí, pues ya, ya agarró juego, ¿va? Ahorita sí ya. O sea, agarró fuego. Entonces sí, más Yo rápido. creo que la tapadera se quedó allá. ¿Andame? ¿Sí? ¿Allá en qué pila, mira? Sí, que no traía tapadera. Ahí está el consomé. Ah, eché un poco Tal vez dirán la ¿Cómo, gente cómo qué se? es eso, dirán, pero ese es pollo sudado, amigo. Sudado es. Sudadito con tomates, que ahí se va con cocer un poquito. Cocer un poquito el pollo, ¿va? Fíjate que sale más rico echándole cebolla. Sí, así dijo la mujer allá. Sale rico. Sí. Ah, pero no trajeron. Voy para la No, próxima. se nos olvidó. Sí, porque la cebolla y el ajo lo tiré un poco. Ajá. Ah, ya se. Ah, con el ajo, me imagino ya que el ajo y la cebolla se unen. Da La más. pila que está Lo allá de. único. Más sabor. Sí, ¿Lo único la, qué? una. Que sí les gusta echar el ajo en su comida. O si no, solo. Las personas lo ocupan para frijol negro y frijol blanco. Sí, exacto. Vamos a ver cómo se ve de Rico aquí. sale cuando le echan bastante al frijol negro. Sí. ¿Cuál? Solo que hoy sí fuimos a alquilar una mesita, vamos ya. Sí. Ahí está Así la es, amigos. mesita. Sí. Hoy sí trajimos sillas también porque Sí. aquí vamos a estar. Vamos a ver Aquí cómo se ve de no lejos. Miren. Miren, miren. Ah, tu sí. canasta básica. Vamos a regalar. Bueno, entonces aquí está bonito. Entonces de ahora en adelante vamos a empezar. Ya, ya estamos viniendo, como habíamos dicho, de que uno se va a venir. Seguido, ¿eh? Ya Seguido. estamos viniendo casi seguido. Es aquí bien fresco y bien bonito. Sí. Sí, Y por más aquí ahí que va. nos ponga música. Están los tomates. Así nomás va a ir el tomate. Sí, después le echo lo que es El tomillo. el tomillo. Solo que no hay otra vez, no quiero ir a picar a Daisy, pero no. Y ni otro cuchillo no hay. Entonces como es algo rápido va entonces por ese pero mucha la ollita era nuevita pero ya veo cómo es que el humo ya en la primera lo negrea va pero bueno para eso era esa olla para eso se había comprado hay que traer más espérate entre un momento hay que ir estaba caliente o frío no ay tu mamita cuatro la tapadera de la la olla. tapadera. Muy bien, entonces a ver si trajimos los vasos desechables y todo desechable, pero se va a llevar para tirarlo a la basura. Como siempre lo hacemos. Sí, como Así. siempre. Bueno, entonces ya vas a agregar un poco de tomate, lo que es Romelia Para ahí. que se vaya cociendo junto, pues. Sí, pues, para que sí ya se haga más rojito el caldito. Hoy va a ser nuestra comida de puro tomate, tomate, tomate. Sí, de puro tomate. También le vamos a echar de una vez. ¿Echales? Echa. Ya podemos. Es como eso se va a ir cocida. Sí. Ah, ahorita agregar el tomillo. para que también le dé sabor, pues. Ahí va el tomillito. Muchachos, después de ahí ya quedó todo eso y espera que se cose. Ah, solo espera que se Ah, cose. tú, mira, bien, bien, es más rápido. Sí, entonces sí, tienen razón, entonces muy bien. Así vamos a comer algo luego porque ya son a las 12. Sí. Exacto, exacto. Wow. Ya se siente el olor a tomillo, bien rico. Más tomate. Sí, bueno, porque es se como chupa, ahorita ah. se mira bastante Ajá, porque pero está ya cuando se va a cocer a sí. Oh, hoy sí puede, vamos a comer. Ah, sí, pollo. Ja, ya comimos pescadito, la vez pasada y pollito. Preguntale cuál es su comida favorita, pollo te va a decir. Chomín, la muerte. Sí, está ok. Entonces, y vamos a echar un baile hoy, digo yo. Bien, va. Ah, bien. Está bueno. Sí.
Va, entonces vamos a echar un bailecito ya para fin, cuando ya nos vamos a ir ahí para alegrar un poquito a las personas ahí. Ya que, bueno, nosotros somos de ese ambiente de bailar. La Rosa también, ¿cómo le hace ahí? Entonces ahí está quedando. Sí, pues. Yo pensé que iban a tirar el caldo, el, lo no, que es. Por eso yo le eché un poquito de agua. Ajá. Que ya no se le haría ya. Porque si le vas a echar bastante, se va a regar. Y hirviendo se va a regar y todo el sabor se riega. Ah. Solo le agregué un poquito de agua para que tenga el sabor ahí y ahí se vaya cociendo. Sí, un pues. Poquito, nada más. Sí, cabal, exacto. Ahorita se mira bastante, ya dentro de un ratito. Se chupa todo. Ah. Se va bajando. Sí, pues. Ya se está disminuyendo, va. Ya, bueno. Ah, sí, pues. Pollito amarillito. Con tomate. Ah, vaya, vamos a ver ahí el. A mí me gusta hacer las cosas. Ah, sí, pues. ¿Así es de su pollito usted en la casa también? Ay, sí, cuánta que no. Ah, sí. Pero comían siempre este, así. ¿Sí? En esta clase. Ajá. Ajá, bien rico. ¿Cómo te más has comido, pero así? Repollo. ¿Con qué? Con tomate y ajá. Rico. Es rico. Y leche, creo que sí, también. Sí, bien rico. Sí, sale rico. Rico. Y lo que hace el escabeche también, que hacen no así. No tiene nada que comer, ¿te haces eso? ¿Para qué más? ¿O el escabeche? Es lo mismo, va. Así hacen. Mira cómo le gusta hacer repollo. Ah. Hay uno que lo hacen con pepita. Hay uno lo hacen con así como así. Pero bien delicioso sale. Ay, bueno. No, pues varias comidas, va. Entonces, ya vamos a almorzar otra vez. ¿Por qué será que yo siempre me pongo contento cuando llegamos a la hora de la comida? Tu panza, nuestra panza. No, ya estoy bajando. Quiero contarles, amigos, que ya estoy bajando. Ya estoy viendo la diferencia. ¿De verdad? ¿O no? Da igual. No. ¿Va que estoy bajando, va? ¿Estoy bajando o no, Rome? Miren, güey. No estoy jalando nada de aire. Viéndolo, Está bajando. La panza. Ah, es que el estómago se baja porque uno no ha comido cuando come. No, pero aunque sea así. Siempre se mira. Hoy ya no. Entonces estamos. Gracias, ya, como, gracias, sí. Cielo. Ya no estoy cenando. Sí, ya no, solo una galletita y un juguito me toma. Ya no. Sí. Está bueno. Sí. Pero así pan es. Si no vayas a comer porque I'm sabes sorry, que el pan engorda. También va. El pan sí engorda. Y yo que quiero engordar un poquito. Y nunca engordo. Es el cuerpo de cada quien que si engorda o no engorda el cuerpo de ella cada sí quien. Come, mira. Es así. Engorda. Ah, vamos a ver la pancita. Sí, así que come. Y es el cuerpo, o sea que me imagino que la comida va aquí, mira Rosa. Aquí ve. En la fuerza. Mira, Eddie. Ajá. Cuando ves el despacho conmigo, yo quiero mate. Ah. Vale. Sí, porque hasta dos tacos dobles se termina, va. Sí. Un taco doble. Uh-huh. Dos, no, bien, dos. Dos. Ya no. Dos sencillos, sí. Ah, vaya. Ah, vaya. Tú, mira, ¿cuántas libras de tomate tenían, pues? Dos. Cuatro. Ah. Cuatro de tomate. ¿Cómo es? Wow, mira, espumotas. ¿Qué espumotas? Se les va a antojar. Chale, digo yo. Sí, pues, no, pues, vamos a comer de nuevo, rico. ¿Qué te pasa? ¿Sí? Tampoco era solo presentarla así nomás y ya, no, hay que ser comidita. Que sea pollito ahí nomás, pero vamos a comer. Sí, aunque sea un bailecito ahí, pero hay que bailar también. Ya solo de coserse y a comer. Sí. En la espera, exacto. En la espera. Entonces vamos a esperar en cuanto ya va a salir esto y se van a dar cuenta cómo quedó. Entonces esperen. Entonces ya quedó, ¿verdad, Rom? Ya. ¿Vas a verlo ahorita? Ya está. No manches. Órale, está bien, se ve bien rico. Porque ya la carne ya está cocida y si lo dejamos más tiempo aquí, entonces la carne se va a descozonar. Como dijo el Eddie. Ja, ¡ay! Luego se ve bien rico esto. Ya está, ya. Se ve bien rico. ¿Lo vas a sacar? Sí. ¿Dónde lo vas a poner?
que yo digo. Ahora tráete el banquito que de, el banquito de madera. De madera, pues. Vaya. ¿Dónde le pongo? No, vamos a usar para él. Bueno, bueno, como pueden ver, amigos, ya la comida ya quedó ya. Entonces, Eddie y Daisy se fueron a comprar las tortillas y la gaseosa, ¿verdad? Por decirlo así, entonces por eso se fueron. Pero ya está todo listo, ya solo vamos a esperar que ellos vengan a disfrutar del almuerzo. Así es que nos vemos hasta la próxima. Y bendiciones. Bendiciones. Adiós, mamita. Adiós. Bueno, a la próxima. Adiós.